Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la Iglesia y Escuela Santos Joaquín y Ana. Las intenciones de la misa para este fin de semana son Harriet Pink, la comunidad Santos Joaquín y Ana, nuestra familia parroquial, Germaine Walter y Marge LeMay. Por favor, tomemos la oración de las vocaciones y se favor de arrodillarse y recitar conmigo la oración por las vocaciones. Oh Dios, te pedimos fervientemente que bendigas a esta arquidiócesis con muchos sacerdotes religiosos y religiosas que te amarán con toda su fuerza y con gusto pasarán su vida entera sirviendo a tu iglesia y te darán a conocer y serás amado. Bendice a nuestras familias, bendice a nuestros hijos, elige de nuestras casas a los que sean necesarios para tu trabajo. María, Reina del Clero, ruega por nosotros, ora por nuestros sacerdotes, religiosos y diáconos. Obtén para nosotros muchos más. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a empezar nuestra celebración eucarística. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Aleluya. Aleluya. Hermanos y hermanas, hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Meditamos en la realidad de Dios, que es Padre, Hijo, y el Espíritu Santo. Y también acordemos de lo que quiere, de lo que esto significa para nuestra vida, que nosotros, creados en la imagen de Dios, somos llamados a existir en una comunión de amor y tratar con todo el esfuerzo de ser perfecto en nuestro amor que compartimos con el mundo. En nuestras vidas muchas veces pecamos, no vivimos esta Santísima Trinidad y esta perfecto amor, pues recordamos de nuestros pecados para celebrar más dignamente estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Y juntos oremos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor.
solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable. Concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: Yo soy el Señor. El Señor Dios, compasivo, clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró diciendo: Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura. Perdona nuestras iniquidades y pecados y tómanos como cosa tuya. Palabra de Dios. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con un saludo de paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se puede sentar. Aleluya. Mis hijos en Cristo, hermanos y hermanas, hoy escuchemos este evangelio muy conocido. No sé si en otras partes del mundo, durante los partidos de deportes, si Juan 3:16 está siempre como mostrado, pero lo que yo sé es que en los Estados Unidos, casi todos los partidos de fútbol o de béisbol, hay alguien en los estadios que tiene Juan 3:16. Y esto es el versículo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es algo bien bonito. Pero yo me preguntaba, ¿por qué han decidido de poner Juan 3:16 y no lo que siguió? Porque hemos escuchado hasta el 18. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Yo sé que siempre si decimos un mensaje bien positivo, es más agradable a los oídos del mundo. Pues está bien como compartir con el mundo que Jesús murió para nosotros y que esto es la obra que nos muestra el amor de Dios Padre. Pero esta parte, el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios, aunque es negativo, aunque es algo que nos amenaza poquito o que pone un poquito de miedo en el corazón, esto es un mensaje que el mundo necesita en este tiempo. Porque no es muy duro de pensar que el mundo necesita un Salvador en estos tiempos, en las últimas semanas en que hemos mirado como la violencia en las calles. Necesitamos pensar qué es el problema con nuestro mundo. ¿Por qué no podemos amar el uno al otro en la manera que Jesús nos enseñó, siguiendo en su ejemplo de dar su vida para nosotros, no de castigarnos cada uno cada vez que pecamos, pero en lugar de esto, Él murió por nosotros para abrir las puertas de los santos sacramentos para hacer posible para nosotros el perdón, la misericordia y la vida eterna viviendo en su gracia? Sabemos que Él lo hizo, pero en el mundo ahora miramos las divisiones que son espantosas. La segunda lectura de San Pablo a los Corintios es algo que es aún más diferente
que lo que hemos mirado en las últimas semanas. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía. Todos son invitaciones a vivir amando al uno al otro en una manera perfecta. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Celebramos y meditamos, como yo dije al principio, en quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es tres personas, pero un solo Dios. Es un misterio grande, es algo que no lo podemos entender fácilmente, pero es un misterio que nos invita siempre a contemplar. La importancia es porque cada uno de nosotros y cada persona humana está creado en la imagen de Dios. Esto es lo que nos da la dignidad. Esto es lo que nos da nuestro valor humano. No porque somos tan guapos o somos tan inteligentes o tenemos tantos de talentos. Tenemos dignidad porque somos creados en la imagen de Dios. Cada persona humana, no importa de clase, de raza, del idioma, somos creados en la imagen de Dios y esto nos da la dignidad. Pues si empezamos nuestra vida y empezamos cada día honrando a la Santísima Trinidad, meditando en quién es nuestro Dios, empezamos a entender nuestro propio valor y también entendemos, o al menos podemos tener la inspiración de ver en cada vecino, en cada persona, en cada esposo o hijo, podemos mirar a nuestro Dios en su presencia. Pues muchos han preguntado, ¿qué es la solución a los problemas de violencia? ¿Qué es la solución a la división entre los hombres? ¿Cómo podemos trascender? ¿Cómo podemos sobrepasar las diferencias de raza que parecen y son una causa de violencia y de tristeza? ¿No es una nueva ley que va a ser la solución perfecta? ¿No es una persona que va a ser un líder en una manera bien diferente, un nuevo hombre o mujer político? La solución es la Santísima Trinidad, que empezamos cada día meditando en nuestro Dios y recordando que Dios ha puesto su imagen en cada persona. Esta semana yo aprendí como una historia que es bien bonita. Hace, bueno, no sé cuántos años, en el año 1888, un jovencito, un muchacho, decidió que él quería ir al colegio, a la universidad. Él quería tener una educación mejor que sus ancestros. Y pues, él no sabía qué hacer, él habló con su párroco, esto es hace casi 150 años. Él habló con su párroco, él vivía en Maryland, en un estado al este de los Estados Unidos. Y su párroco le dijo, trata de entrar en la escuela de Santo Tomás, el colegio de Santo Tomás en Minnesota. Y esto era como al otro lado del mundo en este tiempo. Él se llamaba como Juan Enrique, John Henry. Y él buscó y él hizo su aplicación, y no solamente porque él quería ir a este lugar, pero el arzobispo en este tiempo, se llamaba John Ireland, el arzobispo él mismo, que era encargado de la universidad en este tiempo, él invitó a este muchacho de entrar en la escuela. Y pues él empezó. Lo que era impresionante es que esto era 70 años antes de la integración de las escuelas en los Estados Unidos. Él era un hombre como africano-americano, como un hombre, como decimos, black o de piel negro. Pues era como un milagro de este tiempo. Y después
de unos años de estudio, él eventualmente llegó a ser el segundo sacerdote africano-americano en nuestro país. ¿Cómo es posible que 70 años, casi un siglo antes de la integración de las escuelas públicas en nuestro país, cómo es posible que un muchacho podía tener esta oportunidad? Era posible porque eran personas que contemplaban la Santísima Trinidad. Eran personas que sabían que la Santísima Trinidad es no solamente nuestro Dios, pero es el raíz, es la esencia de entender quiénes somos como seres humanos. Pues así deberíamos meditar, así deberíamos contemplar. Si yo puedo ver en mi propio ser la reflexión de la Santísima Trinidad, lo puedo ver en mi vecino. Y aún más, si yo puedo ver que nuestro Dios nos ha dado en los sacramentos la presencia de su Hijo, si podemos mirar en la Santa Eucaristía, que parece nada más un pedacito de pan, pero podemos mirar y saber que nuestro Dios está presente con nosotros, que nuestro Dios nos quiere acompañar, como Moisés pidió en la primera lectura. Si podemos mirar la divinidad de la Santísima Eucaristía, podemos realmente ver no la raza de una persona, no como el dinero o el estatus o su posición en el mundo. Podemos ver a nuestro Dios en cada persona. Esto es la invitación y el regalo, podemos decir, de la meditación en la Santísima Trinidad, en nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otra cosa que me ha tocado bien el corazón, como hemos empezado de tener misas con 25% de la iglesia lleno, yo pensaba inmediatamente la semana pasada, cuando yo estaba con el Padre Pablo, como aquí, yo pensé, esto me hace pensar, como tiene el sentimiento con la misa así, de lo que yo experimentaba cuando viajaba nuestra familia al país de mi mamá, en Bélgica. Porque desde mi niñez, cada 2-3 años, regresábamos al país de donde vino mi mamá. Y ellos tienen iglesias increíblemente bonitas. Son bien grandes, bien viejas. Pero cada vez que fuimos a misa, era bien diferente de mi experiencia aquí en los Estados Unidos, porque nunca era llena la iglesia. Era así. Pues, si a unos de ustedes les gustan tener una iglesia casi vacía, pues pueden decidir, tal vez voy a mover a Europa, algo así. Pero si ustedes son como yo, yo sé que son, que no quieren tener una iglesia vacía, deberían pensar, ¿cómo puedo evitar lo que estamos experimentando ahorita? Y no estoy hablando de la salud. Queremos evitar esta realidad. Porque si nosotros no ponemos nuestra fe primera en la vida, si nosotros no meditamos, no oramos a nuestra Santísima Trinidad cada día, si nosotros no vivimos con una creencia real en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, esto va a ser nuestra realidad. Este virus nos ha dado ahora una nueva invitación. Es como una visión de nuestro futuro si no compartimos nuestra fe. La Santísima Trinidad, que es una comunión de amor entre tres personas, que es un derramamiento del amor perfecto, la Santísima Trinidad es una invitación de vivir la fe y también de entender lo que es dar mi vida totalmente a los demás. Esto puede ser diferente para cada persona, si estoy casado, si tengo hijos, si tengo nietos, si soy un sacerdote, monja. Hay versiones diferentes o como maneras diferentes en que damos nuestra vida totalmente a los demás. Pero para todos nosotros, una parte de quién somos
una parte de quién soy yo y quién son ustedes es nuestra fe católica. Es la fe que Jesucristo empezó, es la fe, es la Iglesia católica que Él nos dejó. Pues si yo realmente quiero a alguien, si yo realmente amo a mi vecino, tengo que compartir mi fe católica también. No puedo solamente pensar, bueno, voy a alimentar a los que tienen hambre, pero no quiero hablar de mi fe. O voy a ser como muy agradable, voy a ser generoso con mi dinero, pero no quiero hablar de mi fe. Esto no es el amor completo. No es una reflexión de la Santísima Trinidad. Él es tres personas, siempre amando en, como, ¿cómo se dice?, en comunión con sí. Pues nosotros tenemos que reflexionar este amor perpetuo y este amor mutuo de las personas alrededor de nosotros. Pues en este día pedimos la gracia de nuestro Dios, que Él nunca nos permite de olvidar de que somos creados en su imagen y que sí podemos compartir y dar de nuestro corazón con este amor perfecto. Quiere decir que compartimos la fe, compartimos la creencia, compartimos el corazón con todo el mundo para ayudar y participar en la salvación que Cristo ganó en la cruz. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora nos ponemos de pie, por favor, para profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede con el Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y ahora con mucha fe, volteamos nuestros corazones a Dios y oremos. Por la Iglesia, que nuestro amor mutuo refleje el amor perfecto del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que podamos seguir los mandamientos de Dios y ganar muchas almas para Cristo. Roguemos al Señor. Por todos los que viven el sacramento del matrimonio y todos los que se preparan para celebrar dicho sacramento, para que su unión amorosa refleje el amor divino de la Santísima Trinidad. Roguemos al Señor. Por el tratamiento exitoso de COVID-19 y que el amor de Dios reine en los corazones de todas las personas, para que nuestra tierra pueda disfrutar de la paz que trae la justicia. Roguemos al Señor. Por los fieles difuntos, especialmente Colin McKillan y Virginia Gomer,
para que se les conceda la paz del reino de Dios e intercedan por la paz en nuestro mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Santísimo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, favor de escuchar nuestras oraciones y contestarnos según tu santa voluntad, para que podamos entrar en la vida eterna en los cielos, donde vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Se puede sentar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo, eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo, 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 Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Se puede hincar. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Bernardo y todos los demás obispos, que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe e entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos,
dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium fidei, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duerman ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Nos hincamos, por favor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. La Santa Comunión va a pasar después del término de la misa. Voy a dar un poquito más de instrucción durante los anuncios. Y todavía estamos compartiendo la Santa Misa por vídeo. Pues para los que no pueden comulgar, ahora rezamos la oración y el acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén. Porque ustedes son hijos de Dios, Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Nos ponemos de pie, por favor.
Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hay unos anuncios, se puede sentar, por favor. Aleluya. Muy bien. Primeramente, tengo una alegría limitada de decir que hemos empezado la adoración eucarística de nuevo en nuestra parroquia, este don que ha empezado hace casi 40 años allá en la iglesia de Santa María. Pero cada día de lunes a viernes tenemos la misa de la mañana aquí en la iglesia de San Marcos y tenemos la adoración después de la misa hasta las 5 de la tarde. Pues, si pueden apuntarse para una hora de adoración durante la semana, pueden ir en la página del internet de nuestra parroquia, sshacs.org, o pueden llamar a la oficina para apuntarse. Y si no pueden hacer todo una hora, todavía pueden venir para visitar al Santísimo y pasar tiempo con nuestro Dios. Solo tienen que entrar por esta puerta aquí y tienen que firmar una cosita para básicamente decir que vas a seguir las reglas de salud, etcétera, y todo está ofrecido para leer. Pues hemos empezado la adoración, pero seguimos esperando que pronto podemos tener la adoración perpetua como antes. Si usted o alguien que conoce necesitan alimentos como de comida, tenemos el martes a las 6, tenemos comida gratis y pueden venir aquí en las oficinas abajo de la parroquia antes de San Marcos. Pues si conocen a alguien o ustedes mismos necesitan comida, es gratis para los que quieren, pero solo está abierto las 6 de la tarde aquí en el día martes. Hay una presentación que va a venir en unas semanas y lo vamos a ofrecer en video online, que es un video de información sobre la antigua escuela de San Marcos. Pronto, bueno, no sé si pronto, pero básicamente, en resumen, lo vamos a demolir porque cuesta millones de dólares para estar y no vamos a perder estos recursos y vamos a enfocarnos más como una parroquia en la evangelización y compartiendo el amor de Dios. Pues esto, pero más información y detalles va a venir en este video. Estos son los tres como originales. Quiero presentar a un seminarista. Es casi como un hijo, como adoptado, y para mí, adoptado, y sí, está bien. Se llama Maximiliano. Todos pueden saludar a Maximiliano para ver cómo es agradable la comunidad hispanohablante. Él está conmigo. Creo que el arzobispo está llegando a ser un poquito loco. ¿Por qué? Él me invitó de tener un seminarista todo el verano para vivir conmigo, para aprender el español. Pues hasta ahorita él no habla mucho, pero habla poquito. Pero ustedes todos son invitados de ayudar a Maximiliano a aprender mucho español. Porque si él aprende el español, un día va a ser guapo como yo. Y un día va a ser humilde como yo. Y santo también, ¿sí? Bueno, esto todo obvio es broma. Pero si él está con nosotros estudiando, pues gracias por estar con nosotros, Maximiliano. ¿Quieres decir unas cosas aquí? Puedes decir lo que puedes. You can say whatever you can in Spanish and then a little in English, I'll translate. Hola. Hola. Hola, muy bien. Mi nombre es... My name is Max Morf. Max Morf. Mi nombre es Maximiliano Max Morf. Muy bien. Mm-hmm. Do you know, we have a Max in our parish. Yeah, tenemos otro Max en la parroquia. Ok, muy bien. Podemos dar un aplauso para Maximiliano, el seminarista.
Muy bien. Sí. Gracias por este aplauso, especialmente a Daniel Borbonio para este aplauso tan entusiástico. Y quiero dar gracias también a un nuevo, bueno, no es realmente nuevo, pero para un nuevo ministerio que tenemos en la parroquia, que es facilitar, se dice, ayudar con el video que usamos. Pues Colin Naraki, que está en la esquina, él básicamente ha dirigido ciertas partes de la parroquia desde que él tenía 10 años, pero él con un gran corazón, bien generoso, él dijo que sí, él puede ayudarnos los domingos, pero él está haciendo un equipo de gente para ayudar. Pues si quieren ayudar en el, en, ¿cómo se dice? Como el video live streaming. ¿Cómo se dice streaming en español? Nunca he escuchado. ¿Se dice como el streaming o es como streaming? ¿Algo así? ¿Cómo? ¿Videojuego? Okay. Video en vivo. Muy bien. Somos muy vivos en nuestra fe, pues tenemos video en vivo. Amén. ¿Aleluya? Gracias. Creo que se me olvidó de... el próximo domingo, probablemente en la tarde. Vamos a compartir más detalles. El próximo domingo es el día de Corpus Christi. Pues vamos a tener en una forma una procesión. Estamos, Padre Pablo y yo, trabajando en las detalles todavía, pero deberían como poner en su calendario que el próximo domingo tendremos una procesión. Y ya hemos tenido caballos, pero yo quiero como tratar de conseguir elefantes para la procesión ahora. No sé si va a ser posible, pero espero que sí. Y hay otro anuncio. Pues para la comunión. Vamos a terminar la misa con la bendición como normal. Y después, Padre Pablo y yo voy a ir para quitar la casulla. Y todos pueden quedar en las bancas y pueden hincarse. Y Padre Pablo y yo vamos a ir en medio de todos, empezando atrás para dar la Santa Comunión. Pueden quitar, cuando empezamos la comunión, todos pueden quitar la máscara. No tienen que esperar hasta el momento en que el Padre está enfrente de usted. No tienen que decir amén. Padre Pablo y yo vamos a decir como el cuerpo de Cristo, amén. Y nada más pueden comulgar. Y atrás de cada uno de nosotros va a seguir un monaguillo con una tacita de alcohol, pero no alcohol para tomar, el alcohol para desinfectar, ¿sí dice? Como algo así, pues sí. Y pues si hacemos contacto con alguien, vamos a matar los virusis, pero vamos a, ¿cómo se llama? Se llama una tasa de ablución. Vamos a respetar también el Santísimo, no sé cómo explicarlo muy bien, pero guardamos este líquido y luego lo ponemos en el sacrario, que es una cosa para cosas así. Muy bien. Creo que, what else am I forgetting? Está bien. Gracias por su fe. Levanta la mano si están escuchando todavía. Muy bien. Ok, tenemos como 100%. Esto es como un milagro. Pueden ponerse de pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La misa ha terminado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.